tardes a todos y a todos. Gusto enorme y el poder saludarles nuevamente a través de este medio. Así que bienvenidas y bienvenidos al curso de agroindustria, su código FG012. Y pues estamos ya en la semana 14, en la recta final prácticamente. Así que cuatro clases después de su segundo parcial, pues ya está en la segunda, así que pues encantado ahí de volver a saludarles. Muy bien, el tema de hoy es procesos industriales rurales de transformación de productos agrícolas. Y como siempre, su servidor, Adán Azael de León Cifuentes. Así que pues damos inicio deseándoles ahí pues que este fin de semana académico pues esté logrando el objetivo para cada uno de ustedes. Creo que todas y todos tenemos un objetivo ahí cada fin de semana, el seguir compartiendo, aprendiendo, cambiando. Así que pues placer ahí el volverles a saludar. Muy bien, así que pues entremos de lleno al objetivo de la clase de hoy. Y pues definitivamente el día de hoy lo que queremos es compartir con ustedes acerca de los procesos agroindustriales de transformación de productos agrícolas. Creo que hasta el momento pues ya hemos avanzado hablando ahí de diferentes tópicos, de diferentes temas alrededor de la agroindustria. Y el día de hoy pues para podernos adentrar de lleno al tema de cómo identificar esos procesos, de analizar esos procesos agroindustriales de transformación ya de esos productos agrícolas, pues vamos a estar ahí considerando, recordando, integrando definitivamente el conocimiento que ya hemos compartido, analizado con ustedes. Creo que ya hemos avanzado con el análisis ya de la agroindustria. Hoy vamos a recapitular un poquito ahí respecto a la agroindustria rural, porque definitivamente la Universidad Rural se enfatiza, se inclina a analizar pues la agroindustria en el interior, en la ruralidad, porque sabemos muy bien que pues hay agroindustria ya a nivel de escala mayor. Creo que ya hemos analizado ahí en cierta medida esas grandes cadenas de valor, el azúcar, por ejemplo, ya. Sin embargo, acá en el curso que nos hemos adentrado a analizar cadenas de valor más rurales, ya, café, yuca, amaranto, maíz, frijol, ya, la panela, la industrialización ya de azúcar, pero para la panela, que es una cadena que pues trabaja mucho en el área rural. Y empecemos entonces, agroindustria rural. Acá está una definición: es la actividad que permite aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado de la producción de las economías campesinas a través de la ejecución de tareas de cosecha. Bien, creo que ya hemos analizado en cierta medida la agroindustria rural. Hasta hemos hablado ya de la agroindustria rural comunitaria. De hecho, algunos autores hasta le agregan ese término, comunitaria. Ya, acá se recuerda y analizamos ese hilo muy fino que hay entre la ruralidad y la urbanización, lo rural y lo urbano. Ya, entonces, por eso a veces se le agrega comunitaria, ya para darle ese énfasis a lo que queremos, ¿verdad? Trabajar con las familias más vulnerables, que acá en la definición se habla de economías campesinas, ¿ya? Pero bueno, desglosando un poquito la definición, entonces cuando hablamos de agroindustria rural, ya es esta actividad o esas actividades o esas cadenas de valor ya que permiten aumentar y retener en las zonas rurales el valor agregado.
Entonces, por definición, ya cuando hablamos de valor agregado, nos estamos refiriendo entonces a que la producción ya no la vendamos nosotros en fresco, ya como comúnmente se acostumbra, ¿verdad? La papa, los alimentos, el tomate, duraznos, etcétera, el café, la yuca, no venderla en fresco, ya, sino cuando hablamos de valor agregado, entonces ahí, pues puede ser que haya un proceso de selección, de lavado, ya, y obviamente cuando ya hay transformación, ya, de ese producto fresco, ya. Y pues cuando nosotros hablamos de economías campesinas, ya nos referimos entonces a todos esos conglomerados, a esos grupos, esas empresas, ya, que pues aplican economía. Ahí cuando hablamos de economía, entonces hablamos de todos esos satisfactores, de todos esos procesos, ya, en donde está la mano de obra, el capital, ya, el mercado. Y que acá pues se habla de algo específico, ¿ya? De post cosecha o post cosecha, ¿ya? Y entonces creo que acá vale la pena recordar, ¿verdad? Que hemos hablado de cadenas de valor, ¿ya? Desde la producción, ya pasando ahí por todos los manejos, la transformación, hasta el consumidor final. ¿Ya? Hablábamos también, ¿no?, de materias primas, el proceso como tal productivo, la transformación, empaque y demás, hasta el consumidor final. ¿Ya? Entonces, la agroindustria rural definitivamente nos obliga, ¿ya?, a que analicemos todos estos procesos, ¿ya?, y que lo más relevante entonces es ese manejo que nosotros le damos. Ya al momento de estar haciendo ese corte, esa cosecha, ya, y de ahí en adelante, entonces, ¿qué es lo que nosotros vamos a estar impulsando, fomentando? Acá es de recordar, ¿verdad?, que hemos llegado, siento yo, a una etapa, a una fase de confort, en donde ya el productor, la productora, ya no quiere esforzarse mucho, ya no quiere esforzarse tanto. Debido a eso es que ahora la juventud ya no quiere trabajar en agricultura, ya no quieren ser agricultores, ¿ya? Porque ven en sus antepasados, ven en sus familiares, ¿ya? Que la agricultura es muy trabajosa, muy dura, muy complicada, poco rentable, ¿ya? Y sin embargo, creo que cuando nosotros ya analizamos agroindustria, ya, entonces nos pasamos, ya, si hablamos de esos procesos económicos, ¿verdad? La producción primaria, secundaria y terciaria. Entonces la producción primaria, producto fresco, ¿verdad? Somos expertos en Guatemala. En América, diría yo, de producir en ese sector primario, ¿verdad? Materia prima, expertos en ese sector. Cuando ya hablamos del sector secundario, ya acá es en donde ya entraría la agroindustria, ¿verdad? Porque aquí ya se trata de dar valor agregado, ¿verdad? Seleccionar, lavar, transformar, dependiendo de qué productos nosotros tengamos, ya acá estamos débiles, ¿ya? Y no digamos el terciario, que ya es los servicios, ya entrarle ya a esos otros procesos. Algunos autores hasta ya hablan del sector cuaternario, ya que la innovación tecnológica, ahora ya se habla de inteligencia artificial, ya, pero generalmente hablamos de esos tres sectores en la economía campesina. Entonces, la mayoría estamos en la producción, en esos primeros, ya. Eslabones, la producción primaria, en la transformación a veces, ya, a partir de esa etapa de post cosecha, ahí estamos un tanto débiles, pero que hay potencial, ¿verdad?
Muy bien. Cuando nos adentramos a analizar la agroindustria rural, se pone de manifiesto entonces de que los alimentos y las técnicas ya están relacionados, hay una relación ahí, ¿ya? Y por eso es de que hemos subrayado acá, ¿verdad? Que esta agroindustria rural pone de manifiesto que los alimentos y las técnicas están social y económicamente materializados en unidades productivas articuladas con el mercado. Y dentro de un proceso de desarrollo rural en el cual el campesino pequeño productor es el actor principal. Y pues esta imagen definitivamente la he traído, ¿verdad? Porque cuando hablamos de actores y actoras principales, ¿ya? Son nuestras mujeres, ¿ya? Que históricamente han sido relegadas, han sido marginadas, ¿ya? Y por eso han escuchado ustedes, ¿verdad? Del famoso patriarcado, que hoy por hoy ya se habla, ¿ya? De la liberación femenil, ¿ya? En todos esos procesos. Pero en la agroindustria rural, yo diría que lo que tenemos que ir viendo es los actores principales. Se habla a veces de mapeo de actores. Uno a veces quiere impulsar ciertos procesos, pero no conoce. Entonces ahí el reto es conocer, ¿ya? Conocer qué es lo que tenemos, diagnosticar, hacer un mapeo de actores, porque puede ser que haya un sinnúmero de actores en el territorio, ¿ya? Y la mujer de repente ya esté participando activamente y nosotros a veces queremos que haya igualdad y haya en algunos territorios ya se habla ahí de participación, de inclusión, inclusive no solo participación. Ya acá viene a mi mente que la cooperación internacional ha estado existiendo mucho ya en estos temas de participación, ya de inclusión. Y eso no quiere decir de que las mujeres participen en algún eslabón, en alguna parte en la cadena productiva, ¿ya? Sino que también formen parte de los cuadros directivos, ¿ya? Que las mujeres tomen decisiones respecto a los ingresos económicos. Hay que llegar hasta eso. Entonces, no nos quedemos solo en estos análisis, ¿ya? De actores principales con el hombre. Algunos hasta estratégicamente no trabajamos con la familia, ¿no? Pero entonces hay que definir bien, bien, ¿ya? Con qué actores vamos a trabajar. Y lo otro que acá es bueno resaltar también es que el consumidor, ¿ya? En esa cadena de valor que hablábamos, hasta por acá entonces está el consumidor final, ¿ya? Acá la producción, la transformación, la post cosecha, que ahorita vamos a hablar mucho de post cosecha. ¿Ya? Entonces, este consumidor, ¿qué es lo que exige? Calidad. Y obviamente cuando nosotros ya sacamos el producto, quiere buen precio de ese producto. ¿Ya? Y que definitivamente, hoy por hoy, el mercado ya está exigiendo también que ese producto sea producido con técnicas adecuadas, ¿ya? Y que pues, obviamente tenga mucha relación, ¿ya? Con la cultura, con las empresas productivas, ¿ya? Que definitivamente los procesos no desvinculen, ¿ya? Al ambiente, al grupo, al colectivo, ¿ya? Y en ese sentido, entonces, cuando hablamos de empresas productivas, que aquí lo dejamos en color verde precisamente para remarcar, ¿verdad? Que cuando entonces nosotros trabajamos con empresas campesinas o empresas productivas, productivas campesinas, ya, entonces, de ahí viene ya el tema de emprendimiento. Entonces, una vez una persona emprende, ¿ya? Si tomamos como referencia esta imagen,
Acá las mujeres entonces emprendieron un negocio, una actividad productiva, pero generalmente no se puede hacer en forma individual, entonces por eso está la empresa productiva. Y esa empresa productiva, pues, puede ser una cooperativa, ¿ya? Puede ser una asociación, ¿ya? Puede ser una ECA, puede ser una red empresarial, un grupo gestor, en fin, ¿verdad? Hay diferentes modelos que podemos tener y todos estos modelos, pues, se engloban entonces en una empresa productiva, es un colectivo. A veces tenemos ciertos sesgos a que algunos dicen, no, es que empresa, cuando hablamos de empresa, pues definitivamente sí tenemos que hablar de la MIPYME, ¿ya? Y si hablamos de la MIPYME, pues el MINECO, si usted entra a la página web del MINECO, y el MINECO tiene una clasificación, ¿ya? Encuadra definitivamente, ¿ya? A las micro, que son aquellas empresas que tienen al menos dos, tres personas y un capital de 15 mil a 20 mil quetzales. Y así va la micro, pequeña y mediana empresa y las encasillan. Pero recuerdo ahí de un doctor en economía y nos decía, miren, para mí un ilustrador es un empresario, ¿ya? Es una empresa porque emprende, ¿ya? Una actividad productiva, ya tiene un capital, tiene mercado, tiene, en fin, todo el proceso ahí económico. ¿Ya? Entonces, no quisiera que nos confundiéramos, no nos hagamos bolas, como se dice coloquialmente, entonces no nos compliquemos, ¿ya? Cuando hablamos entonces de empresas campesinas, ¿ya? No estamos hablando de las medianas y grandes, entre las agroexportadoras, no. Hablemos entonces de lo local. Empresas campesinas son grupos de productores que ya están unidos. Un lazo puede ser un grupo gestor, una red empresarial, una ECA, y estos pues a veces se pueden constituir en una asociación, una cooperativa, una sociedad anónima, de hecho. ¿Ya? Hay muchas cooperativas que tienen su brazo comercial y es una SA, ¿ya? Por las cuestiones ahí legales y fiscales, tributarias y demás, ¿ya? Entonces, la empresa productiva a veces toma diferentes figuras. Pero bueno, entonces, por ahí la agroindustria, entonces, ¿ya? ¿Cómo es que vincula el tema de los alimentos, las técnicas, ¿ya? La calidad, el precio del producto, las empresas, ¿ya? Campesinas. Y hablando, pues, de empresas, pues, acá les traigo yo dos organizaciones o empresas. Está Comexa, que está usted la ubica en Huehuetenango, y Fundalachoa, que está en las Verapaces. ¿Verdad? Y acá entonces ustedes pueden ver que Comexa es una SA y esta pues es una fundación, ¿ya? Fundalachoa, hasta el mismo nombre lo dice. ¿Ya? Entonces tenemos una SA y una fundación. Entonces, la diferencia es pues, la forma de cómo se constituyó, sus estatutos, reglamentos y, en fin, ya cómo opera. Y entonces, de ahí que cuando usted quiera unir o integrar pequeños o pequeñas productoras, pues hay que analizar, ¿ya? Que, cuál es la figura que conviene, porque hay muchas. Sí, una asociación, porque bueno, se puede formar con cuatro o cinco personas. La cooperativa, bueno, esa figura a mí me encanta, ¿ya? Porque uno hasta puede exportar, importar y ahí hasta puede reducir el tema de impuestos, ¿ya? Que tiene la parte social, pero también la parte empresarial. Sin embargo, él mira, no, pero se necesitan más de 20 personas para poder conformar una cooperativa. Y que hay que recibir una formación ahí de INACOP, el Instituto Nacional de Cooperativas, etcétera, etcétera. Entonces, pero una SA, no, esa es la más fácil de poder constituir, ¿ya? Una, ¿qué? Dos personas, ¿ya? Tres. Y ahí está todo el proceso ahí para poder conformar una SA. Boucher y Riveros. Dice, al mencionarse la empresa apropiada,
se entiende una unidad económica es el que sea compatible con la lógica y el entorno campesino rural, conveniente en el diseño y tecnología, capacitada en mano de obra, adecuada en administración y comercialización y competitiva en suministro, calidad y precios. Aquí entonces surge lo de empresa apropiada. Ya hablábamos de empresa productiva. Entonces, no se preocupen. Creo que este, para mí, es un enfoque, diría yo, apropiado, ya más endógeno, local, ya territorial, y en donde, pues, estos autores lo que tratan de explicar, ya que cuando entonces hablamos de una empresa apropiada, una empresa campesina, es símil, sería empresa apropiada, para mí sería como decir empresa campesina, empresa local, endógena. Y también acá lo que quisiera resaltar es esto. Uno es que debe de haber una lógica ese con el entorno campesino y rural. Porque puede ser que alguien diga, bueno, yo quiero formar una MIESA y su enfoque sea más la industria, pero una industria ubicada más en el área urbana, ya entonces ahí no tendría mucha lógica, ¿ya? Esa agroindustria o esa empresa ubicada en el área urbana, ya, y eso se refiere a esto, la lógica con el entorno campesino y rural. Entonces, empresa apropiada, empresa campesina en el área rural, ya. Y lo otro es capacitada en mano de obra. Creo que este es un tema crucial. En agroindustria ya analizábamos que ese es un cuello de botella, un reto, ya tener personas calificadas. Por eso es que a veces en la agroindustria rural no avanzamos, ¿ya? Como quisiéramos, porque se necesita de esto, mano de obra, ¿ya? Capacitada. Y entonces, ¿qué es? Hoy vamos a hablar ya y adentrarnos de unos procesos. ¿Es envasado? ¿Es qué mermeladas son, jaleas? ¿Qué procesos son los que nosotros queremos impulsar? Y entonces necesitamos de mano de obra calificada. ¿Que ahí está el INTECAP? Bueno, sí, ahí hay seguro expertos, ingenieros, ingenieras en alimentos, y son los que dan esos talleres. Pero entonces tenemos que quemar, ¿ya? Entonces, esa empresa apropiada o campesina, ¿ya? Aparte que tiene esa lógica con, ¿ya?, la tecnología, el entorno campesino, el mano de obra, la tecnología, ¿no?, digamos, ¿verdad? Adecuada administración y comercialización. Creo que estos dos temas son importantes en nuestra agroindustria rural, ¿ya? La administración, pues, cuento, hay que al graduar me llevo al rumbo y luego ya empecé a laborar y tenía que asesorar yo asociaciones, cooperativas, y la parte administrativa no era muy fuerte como el ingeniero agrónomo. Entonces dije, híjole, ¿qué hago? Entonces, bueno, decidí, voy a estudiar administración de empresas. Entonces, nuestras empresas campesinas, ya, o apropiadas, necesitan formación, acompañamiento, asistencia técnica, ya, en esa parte administrativa. Porque, ¿qué pasa? Yo ya tengo ahí a Comexa, pero que tengo que hacer declaraciones ante la SAT, que tengo que hacer gestiones ante la Contraloría General de Cuentas. Y entonces, esos son procesos administrativos. Entonces, tendríamos que tener a una persona con esa expertise para que nosotros vayamos al día con todos esos procesos, que hay que llevar ahí los 5 libros, ¿ya? Porque INACOP, si es una cooperativa o algún otro, otra figura, ¿ya?, hay que llevar, ¿ya?, controles, registros, ¿ya? Y entonces es necesario, ¿ya?, para que una empresa sea apropiada. Ya vimos entonces que tenga correspondencia con su entorno, mano de obra,
ya capacitada y los procesos de administración al día, porque si no, a veces ahí es donde se dan quiebras, a veces de esas empresas, inclusive de las SA, hay problemas, hay la administración, no hay transparencia, y entonces problemas administrativos hacen quebrar a todo tipo de empresas. En la comercialización, no digamos, no todos somos chispudos para esos procesos comerciales. Y hay algunos que tienen de repente ese don, pero necesitan también capacitación, procesos de negociación. Porque usted va con un comprador y ese maneja la información, tiene elementos, criterios ahí para poder negociar. Y va una persona que no tiene ese conocimiento, esa habilidad, y entonces no hace buenos negocios. Pero bueno, eso es un poquito ahí hablando de este tema de la empresa apropiada. Muy bien. Y pues hablando de este tipo de experiencias, entonces tenemos que hay diversidad, que hay diferencias, y sin embargo, pues hay algunos aspectos en común que podemos tener, que podemos observar y analicémoslas. Inciso A, se apoyan en organizaciones campesinas con un enfoque participativo. Desde acá, entonces, ese enfoque de DEL, de desarrollo económico local, quiere decir entonces que cuando hablamos de agroindustria rural, ya ese es un primer elemento, ¿verdad? Que nosotros tendríamos que estar observando, que estar trabajando, ya la imagen la traje precisamente porque hay organizaciones, hay entidades que trabajan con grupos de mujeres, ¿ya? Y entonces este es un primer común denominador, ¿ya? Que tenemos, ¿verdad? Que entonces son organizaciones campesinas y ahí con enfoque participativo. Y entonces aquí ya depende, ¿verdad? Con quién voy a trabajar, si la organización dice, no, yo quiero trabajar con grupos 100% de mujeres, porque es una agroindustria y las mujeres son las más indicadas para esos procesos, con sus habilidades, etcétera, etcétera. ¿Ya? Pero puede ser que, dependiendo del tipo de agroindustria, bueno, un 50-50. Y entonces ahí es en donde viene ese tema con enfoque participativo. ¿Ya? Si es 100% mujeres, eso es lo ideal, pero si no, entonces ahí es en donde ya viene esa negociación también, ¿verdad? Por lo menos 50-50. Y que no sea solo acto de presencia, no, es participación activa, formar parte, cuadros directivos, tomar decisiones, ¿ya? El empleo rural, definitivamente, ese es otro común denominador cuando analizamos agroindustrias rurales, ¿ya? Cuando hablamos de empleo rural, se trata entonces de que la actividad productiva pueda generar empleo. Quiere decir de que al menos debería de generar un salario mínimo, 3.500 aproximadamente está ahorita ya el salario mínimo. Pero si no, entonces algunos dicen, bueno, el empleo es complicado a veces llegar a que todas las 20 mujeres lleguen a ese ingreso ya para poder tomarlo como un empleo formal. Entonces ya surge el autoempleo. Autoempleo. Entonces quiere decir de que no puede generar un empleo ya para una subvecina, una amiga y le paga los 3.500, ya, sino la actividad productiva, él genera un ingreso de 1.000 quetzales, ya, y es para la persona que participa directamente. Entonces por eso se habla de autoempleo. Empleo, ella misma se genera una parte del empleo, que es una cuarta parte, un medio salario, ¿ya?
Pero lo ideal entonces es que en la agroindustria rural promovamos empleo y la participación de mujeres, obviamente. Se trata de adaptar el nivel de inversiones y la tecnología a las características socioeconómicas de los grupos campesinos. Este creo que es un punto también importante porque a veces uno lleva un paquete tecnológico hablando de agroindustria. Ah, bueno, ¿cómo trabajar la manzana? Y de repente es un paquete tecnológico que no se adapta al municipio de Huitán, por ejemplo, acá al norte de Quetzaltenango. ¿Por qué? Ah, bueno, porque la tecnología es muy avanzada, se requiere ya de mano de obra especializada. Y de repente las mujeres en Huitán, pues su nivel de escolaridad es muy bajo, entonces no se adapta a esas condiciones socioeconómicas. Entonces, mucho ojo con eso. Ya, entonces, hablando ahí de denominadores comunes, entonces organizaciones campesinas, promover empleo, participación de mujeres y que todo se adapte ya a ese nivel o características que nosotros tengamos de nuestra gente, ¿verdad? Puede ser que haya un nivel muy bajo de escolaridad, entonces por ahí es donde hay que analizar esa parte. Por otro lado, tenemos ya que se considera el conjunto de las funciones de las empresas, desde la producción hasta la comercialización, insistiendo sobre la capacidad empresarial del pequeño productor. Y acá, pues, solo es de enfatizar, ¿verdad? Sobre las funciones de las empresas campesinas, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? Y cuando hablamos de funciones, entonces ya estamos hablando de cómo es que en esa empresa estamos divididos, ¿ya? ¿Quién tiene la función gerencial, la función administrativa, la parte de producción, transformación, comercialización? Entonces, tendríamos que ir considerando entonces todo ese conjunto de funciones, ¿ya? Y acá nos lo señala, desde la producción hasta la comercialización. Y sobre todo en la capacidad empresarial del pequeño productor. Esa creo que es una debilidad, sin demeritar y sin ser injusto y tanto negativo, de que nuestros pequeños productores necesitan mucho fortalecer esa capacidad empresarial, ¿ya? Es necesario a veces a través de giras educativas, de intercambios, llevarlos a otros lugares, ¿ya? Donde vean que pequeños productores han crecido significativamente utilizando sus recursos locales, ¿ya? A veces no es necesario traer mucho insumo de fuera con los recursos que tenemos a veces y con la inyección de cierto capital, asistencia técnica, alianzas ya, con otras organizaciones, empresas, pues es suficiente ya para poder dar esos pasos, ¿ya? Entonces, hay que insistir mucho. Yo creo que hasta hemos tenido la dicha de pasar por un salón universitario, ya salimos ya con cierta capacidad, con ciertos elementos, pero ya en la vida real eso es diferente. Ya uno puede llevar algunos conocimientos teóricos, pero la vida ya tiene muchos sinsabores. Y ahí es en donde cuando se conjuga a la teoría con la práctica es lo ideal, porque ustedes no me dejarán mentir, hay muchos empresarios empíricos, ya que si mucho tiene primaria y tienen empresas medianas y hasta grandes empresas, ya saludé ahorita por el tema ahí de estos movimientos. Platicaba yo con un señor ya de 70 años y decía, mire, yo no tuve oportunidad de estudiar mucho, pero tengo tantos negocios, tanto de esto y, en fin, que motiva esa parte, ¿verdad? Entonces,
Pues bueno, por ahí si quieren dejamos este tema. Y lo otro es que se subraya el carácter demostrativo de los proyectos y el rol de capacitación del pequeño productor. Acá podríamos hablar de, aparte de lo demostrativo, los prototipos. ¿Ya? No se inicia siempre grandote. ¿Ya? Hay que iniciar desde esos pilotos, un pilotaje, para ver, y máxime si es agroindustria, si son alimentos. ¿Ya? Entonces creo que ahí es en donde la parte demostrativa influye mucho. ¿Ya? Porque en esa parte demostrativa usted puede determinar entonces funciona o no funciona, ¿ya? Porque luego de ese prototipo usted ya tendrá que alinearse con otros procesos, ¿ya? Bueno, si yo ya quiero entrar a un mercado que me va a pedir entonces código de barras, eso indica un proceso tal, ¿ya? Y entonces ahí, bueno, si yo quiero entrar a un supermercado, ¿ya? O algunos otros mercados en donde ellos ya piden código de barras porque ya lo exige el empresario. Y entonces usted dice, híjole, para eso yo necesito entonces, luego de mi pilotaje, y entrar a todo ese tema de tarjeta de salud, que el registro sanitario, que el estudio de impacto ambiental, etcétera, etcétera. Entonces, y principalmente cuando hablamos de agroindustria y alimentos, Dios mío, eso tendríamos que nosotros ponerlo bien, bien ahí en la balanza, porque no podemos intoxicar a las familias. Ahí, entonces eso quiere decir de que sí tenemos que trabajar mucho esta parte demostrativa, esos pilotajes, para que no tengamos problemas. Muy bien. Pero también se tienen diferencias. ¿Ya? Ahí hablamos ya de como el común denominador. Y en este caso vamos a hablar entonces de que en la agroindustria rural pues tenemos algunas diferencias, o hay diversidad. Y entonces veamos que podemos nosotros tener diversidad en el tipo de procesamiento. Bueno, de una región a otra puede variar. Y acá el ejemplo que les traigo es la panela. Ya vimos, ¿verdad?, que en Guatemala hay una forma, en Colombia hay otra, en Costa Rica, ya hay diversidad de tipos de procesamiento. Y eso no quiere decir que sea malo. ¿Ya? Cada área, cada región, cada país ya tiene sus técnicas, ya sus procesos. En unos lados ha funcionado un tipo de tecnología, en otros otra. Y entonces por eso es que en la industria nosotros tenemos diversidad de tipos de procesamiento. Que también tenemos diversidad de organizaciones socioeconómicas. Seguro está. ¿Ya? Que a veces también tiene mucho que ver con los procesos que se han ido dando en Latinoamérica, que también hay que decirlo, a veces copiamos de modelos europeos, ¿ya? Pero que acá en Guatemala pues ya tenemos ECAS, por ejemplo, Empresas Campesinas Asociativas. Ese es un modelo que impulsó el Fondo de Tierras y otras organizaciones, ¿ya? Que tenemos los GAT, Grupos de Apoyo y Trabajo, que algunas organizaciones también los están trabajando, ¿ya? Y lo que son más conocidas, pues ya nosotros lo sabemos, ¿verdad? Cooperativas, asociaciones, ¿ya? Entonces hay diversidad en las organizaciones socioeconómicas. Y aquí me refiero un poquito más a las que se relaciona con la agroindustria rural, porque si lo analizamos más ampliamente, ya organizaciones socioeconómicas, es decir, que están organizadas, integradas alrededor de la parte económica. Entonces, pudiéramos hablar también de esas organizaciones alrededor del capital, ya que están microfinancieras, la banca y la bolsa y esas grandes empresas, ya que alrededor de
lo socioeconómico también, pudiéramos tener en lo estatal, ¿ya? Que desde el CODEDE, ya COMUDE, y en fin, toda la de FOCODE, ¿verdad? Lo más pequeño, ¿ya? Entonces, son organizaciones socioeconómicas, ¿ya? Porque velan por el bienestar de una comunidad, de un territorio. Entonces, hay diversidad, ¿ya? Y si nos vamos al tema que nos interesa, que es agroindustria, entonces, las organizativas productivas, las alrededor del capital, ya alrededor del mercado, aquí lo separan. Entonces, pero hay diversos tipos de organizaciones también. Hay cooperativas de ahorro y crédito, hay cooperativas de comercialización, ya. Entonces hay un sinnúmero de organizaciones, que hay diversidad de características culturales. Miren, el tema cultural ya tiene mucho que ver, ¿ya?, con la diversidad también de mercados, los mercados cantonales. Ahorita que se dio el tema de COVID, se impulsó mucho el tema de los mercados cantonales, ¿ya? Y esta es una típica fotografía en donde nosotros vamos a un mercado cantonal o municipal, le llaman algunos, ¿ya? Y ahí vemos entonces diversidad, ya, de productos, de actores, ya. Pero cuando hablamos de cultura, ¿qué es cultura? Es todo lo que las familias y sociedades hacen. Cultura, ese es un término ahí complejo, ya, pero que algunos inclusive tienen miedo cuando se habla de cultura. Dice, ay, no, es que yo no quisiera hablar de este tema ya de cultura, de religión, peor, ¿no? Ya son temas álgidos, pero creo que nosotros, cuando hablamos de agroindustria, tenemos que ver esos principios, esos valores que se tienen en los territorios, ya que mercadológicamente es el consumo, ¿no?, que tiene que ver con esa parte cultural. ¿Cómo es que se consume la papa? Hervida, fritura, o cómo, entonces, ¿por qué se tiene que ver con la cultura? ¿Ya? Y esos principios, valores, se transmiten de generación en generación. Y entonces, ¿cómo cambiar esos patrones culturales? ¿Ya? A veces hay que trabajar mucho, ¿ya? Estrategias, ¿ya? Para poder ir cambiando esos hábitos, ¿ya? Y la diversidad de mercados, creo que hoy por hoy está floreciendo mucho el mercado utilizando redes sociales, por ejemplo. Y entonces ahora ya no podemos decir que ya es solo el mercado físico, ¿ya? Sino ahora ya se habla de el mercado virtual o ventas virtuales. ¿Han escuchado ustedes ahí de Amazon? Esa es una gran empresa, ¿ya? Y que vende de todo y por todos lados, ¿ya? Y entonces nosotros tenemos que analizar entonces nuestra agroindustria rural. ¿Por dónde está ya ese tema? ¿Es venta física o ya es venta en teledirigida? Escuchaba yo ahí un poquito de que esta empresa ya quiere hacer entregas usando drones. Y entonces uno dice, entonces el mercado se está diversificando. Y ahí entonces nosotros pensando todavía en hacer entregas presenciales, y ya el mercado va por otro lado, ¿verdad? Entonces, mucho ojo por acá. En resumen, entonces, podríamos decir que no hay una agroindustria rural, sino una gran diversidad de agroindustrias rurales, ¿ya? Que apoyándose en la organización de productores, contribuyen al desarrollo rural, mejorando ingresos y el bienestar. Esa es la máxima, definitivamente, que tenemos como academia, como ONGs, como Estado, ¿ya?
que cuando nosotros trabajemos principalmente con los más vulnerables, las mujeres, viudas, solteras, ya nos enfoquemos en el bienestar. Creo que esta palabra es profunda, ¿ya? Y eso quiere decir entonces que yo debo de estar bien, bienestar es estar bien. ¿Y cómo yo voy a estar bien? Si soy feliz, estoy bien, tengo salud, ya tengo ahí un ingreso que me permite entonces comprar ahí lo de la canasta básica. Porque ¿será que una familia que sobrevive con $1 al día, con $2, pues serían como 15 quetzales, tendrá bienestar? Definitivamente no, pues porque con penurias, ahí de repente el almuerzo es un huevito ahí para cinco, ya, maicito es lo que a veces sí se tiene acceso, pero carnita, por ejemplo, ahí seguro no hay. Ya, entonces, la agroindustria, vean ustedes, es el gran reto que tiene. Ya, ingresos y bienestar social. Ya, entonces, creo que el curso nos motiva, nos reta a avanzar en estos procesos. Ya. Muy bien. Salarmo. Ok. Pues bueno, creo que este es el ¿qué? La máxima, diría yo, ya, la meta cuando hablamos ahí de agroindustria, que deberíamos de llegar a impactar ya en esas familias y no quedarnos entonces con hacer actividades, acciones que lejos de generar un ingreso empobrece más a las familias. Entonces creo que eso es también cuestión de responsabilidad, de ética, de compromiso personal, profesional, institucional. Pero queda demostrada entonces la potencialidad de la agroindustria rural. Quiere decir entonces de que hay potencial. Alguien diría, ah, pero sí tenemos que salvar algunas condicionantes, algunos cuellos de botella, por ahí seguro, seguro que sí, los hay bastantes. Ya, desde lo macro, que es la corrupción, contrabando, ya esas, todas esas desigualdades, pero que tenemos potencial, ya para que a través de la agroindustria rural nosotros podamos ya llegar a esto que ahí hablamos, ingresos, ya, y bienestar. Esta fotografía yo quisiera que usted la vea detenidamente y piense en el tema de pobreza rural. La agroindustria rural puede contribuir a revertir esa visión fatalista de la pobreza rural, al atacar los factores que contribuyen a esa situación y permitir así a los campesinos seguir poblando las áreas rurales. Porque el uno dice, no, lo que conviene a esta comunidad es que cierren el changarro y se vayan a la ruralidad y ahí tal vez consiguen algo. Esos son algunos criterios. Pero esto, vean ustedes, nos reta para salir de esa visión, de ese fatalista, es decir, que no podemos salir, ¿ya? Y entonces esas familias que sobreviven según esos índices macroeconómicos, ¿verdad? Los de $1 o $2 por día, estaríamos hablando de 10 a 20 quetzales, en otras palabras, ¿ya? Porque cuando va bien a una familia, el papá vende su mano de obra y le pagan 50 quetzalitos. Pero cuando ya hablamos de ingreso per cápita ya, por cada persona, eso se diluye entonces en ese dólar, en $1, ya por persona. Pero bueno, creo que este es un tema
álgido, que da tristeza, que a veces da cólera, enojo, pero lo que acá dice es de que para ir saliendo de esa visión fatalista es no podemos, no se puede, peor con esos corruptos, etcétera, etcétera. Entonces, pero no podemos salir de esa visión fatalista, y decimos, sí podemos. Entonces, por eso está el enfoque del, ¿verdad?, desarrollo económico local. ¿Qué recursos son los que tenemos en ese territorio? Entonces, hagámoslos trabajar, que son rocas, ahí solo hay rocas, pues trabajemos las rocas, piedrineras, y hay que sacarle el jugo a ese recurso local. Que solo hay agua, pues saquémosle el jugo a ese recurso agua, ya. Entonces, vean ustedes que sí hay un gran reto en la agroindustria rural, ya, respecto a todos estos procesos, ya que vivimos, que tenemos en nuestras áreas, y que hay áreas definitivamente en donde está más concentrada esa falta de recursos. Yo escuché a una amiga que decía, a mí no mucho me gusta hablar de pobreza, yo más quiero hablar, o me gusta hablar de escasez de recursos, de ingresos, ya, porque es de la pobreza es relativa. Y pues, en cierta medida tiene razón, pero como son términos acuñados y hasta oficiales, ya, que hasta tenemos un calificativo a ese respecto, entonces que al final pues, tenemos que llevarlo, digerirlo, comentarlo. Pero bueno, entonces en esta siguiente sección vamos entonces a hablar de post cosecha, de valor agregado. Entonces, esta parte inicial fue un poquito para que nos concentremos ya en lo local, en lo territorial, porque sí es necesario. Entonces, cuando nosotros vamos a darle valor agregado a nuestro producto, ya cuando le adicionemos ya algo extra ya a ese producto. ¿Y ese algo extra qué puede ser? Puede ser selección, puede ser lavado, puede ser clasificado, conservación, transformación, empaque, transporte y comercialización. Y que pues todo esto encaja en el tema de post cosecha, es decir, todos esos procesos ya para agregar valor. Muy bien, entonces, fijemos por favor entonces esta definición que es valor agregado. Es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor comercial. Mucho ojo, entonces, no se vale que en una región entonces usted implemente una actividad de selección si no hay un incremento en el precio, en el valor comercial. Porque eso pasa, ¿verdad? Y ha pasado y puede seguir pasando, que a veces el pequeño productor se centra en trabajar algo de esto, en agregar valor, pero el mercado dice, no, yo te pago lo mismo. ¿Ya? Clasificado, no clasificado, seleccionado, no seleccionado. Yo lo mismo, entonces cero incremento. Entonces no vale la pena, ¿no?, ya hacer esas actividades. Okay, entonces voy a
Sí. Muy bien. Seguimos. Entonces, cuando trabajamos una acción, cuando implementamos una actividad para agregar valor, definitivamente sí tiene que redundar en un ingreso, ¿ya? Porque de lo contrario no estaríamos ya ganando. Creo que en cada uno de estos procesos nosotros bien podemos ir ganando. El ganar-ganar, mercadológicamente está ese término, ¿ya? Porque en todo este proceso pues hay intermediación, ¿ya? Y eso nosotros no lo podemos evitar, ya que cuando se trabajan en todos estos procesos, ya hay un intermediario. Es decir, es esa persona, esa empresa, esa organización que nos apoya en la cadena de valor, ya que está desde la materia prima, la producción, transformación, comercialización y hay consumidor final. ¿Ya? Entonces, una organización que yo conocí manejaba ese enfoque de la U. ¿Ya? Ellos decían, nosotros queremos desde el productor hasta el consumidor final y queremos evitar todos los intermediarios. Ese es un sueño, ¿ya? Y por eso es que algunos llevan paquetes, llevan programas, proyectos con esta visión, va a eliminar toda la intermediación, el coyotaje y hacerlo directo y fracasan, ¿ya? Acá es en donde aplica el término de que son males necesarios, ¿ya? Entonces el intermediario lo que tiene que hacer es que el ganar, 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 entonces todos deben de ganar, entonces si usted va a clasificar la papa, la va a lavar y la va a clasificar. Entonces, el intermediario, ¿qué tiene que hacer? Dice, ah, bueno, yo ya no voy a gastar entonces en el lavado y en el clasificado porque mi mercado así me lo pide, lavado y clasificado, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que a veces el pequeño productor no se comunica con esos clientes, con el comprador. Dice, mire, fíjese que yo estoy invirtiendo y voy a lavar y clasificar y entonces ya más adelante ya le voy a ofrecer el producto y entonces el intermediario dice, híjole, esta gente ya está invirtiendo y seguro no me va a dar el mismo precio. Entonces, ya es ganar, ganar. Entonces ahí lo que hay que hacer es que esa relación comercial sea justa. ¿Ya? Y por eso se habla de ganar, ganar. ¿Qué más en post cosecha? Entonces, es toda actividad o acción que yo hago al producto una vez cosechado, una vez extraído, ¿ya? Y entonces aquí que ya están todos estos procesos que ya mencionábamos. Y la transformación, ¿ya? Es el proceso mediante el cual entonces yo le agrego valor a esa papa, a ese café, a ese cacao, a ese cardamomo, a esa yuca, a ese amaranto, ¿ya? Y entonces va a depender, la escala creo que me la va a decir el mercado, ¿ya? Hay mercados que le van a imponer a usted, mire, yo no lo quiero con empaque. Porque es posible que ese intermediario tenga su maquinaria y obviamente invirtió y le dice, mire, no, yo hasta por acá el empaque yo lo hago. Pero cuando hablamos de transporte, por ejemplo, alguien le puede decir, mire, yo quiero el producto puesto en mi fábrica, en mi planta, en mi centro de acopio. Y usted dice, híjole, yo no tengo camioncitos, no tengo containers. Y entonces, pues su contrato, a veces no es necesario uno tener el container, el contenedor, el camión, el pick-up, uno lo puede subcontratar.
Pero ahí es en donde uno puede dar valor también. Hay algunas empresas que dicen, yo voy a invertir en transporte porque ahí gano. Ahí hay una dosis, un porcentaje de ingreso para la empresa y entonces invierte en transporte. Y los procesos de comercialización, definitivamente. Entonces ahí ya es poder de negociación, capacidad de negociación en esos procesos comerciales. ¿Listos? Se dejó venir el agüita. Y bueno, entonces, cuando hablamos de agroindustria de productos agrícolas, ya se dan estos procesos: ya, cocción, oxidación, hidrosolubilidad, temperatura, pH, escaldado y deshidratación. Ya, entonces, vamos a ir viendo uno por uno, ya, para que pues refresquemos en algunos casos y reforcemos en otros. Y entonces, ¿qué es cocción? Consiste en sumergir los alimentos en un recipiente con agua y someterlos al calor durante un periodo determinado. ¿Ya? La cocción preserva el sabor de los alimentos, reduce el riesgo de intoxicaciones alimentarias y los hace más digeribles. Entonces aquí hay varios puntos importantes. Cocción, cocinar a fuego lento, dicen por ahí. Ok, entonces necesitamos calor, fuego, ya, cocinar, coccionar. Y entonces hay métodos tradicionales y hasta la industria, ya, que ya tiene ahí equipo diverso que podemos utilizar para esta labor. Ya, a nivel entonces local, diríamos que si es amaranto, pues algunos, si es poquito, pues el comal, la estufa, algún otro recipiente, pero cuando ya estamos hablando de Quilali, que es una empresa que compra semilla, pues ellos ya tienen un equipo ya para poder reventar la semilla y ya luego de eso, pues ya poder hacer galletas, alborotos, etcétera, etcétera. Ya, entonces, pero la cocción entonces es ese proceso de cocinar y es la temperatura, es el calor, la clave. Y vean ustedes que entonces la cocción preserva el sabor, pero también reduce el riesgo a intoxicaciones alimentarias. Y pues obviamente hace más digeribles algunos alimentos, ¿verdad? Que de repente nuestro organismo no tiene pues todas las enzimas y ácidos necesarios para poder desdoblar pues todos los alimentos. Entonces la cocción pues hace pues que la carnita ya sea nosotros podamos digerirla con más facilidad y algunos otros alimentos. Y hay pues obviamente algunos otros que nosotros podemos consumir sin tanto problema, ¿verdad? Las frutas principalmente, que esas sí nuestro organismo puede digerirlas con facilidad, pero no así otras. Ok, entonces la cocción es el primer punto de estos procesos. Pasamos a la siguiente, que es la oxidación. Y la oxidación, pues no es más que este proceso irreversible, muy común en los aceites y grasas, ¿ya? Así como en los alimentos que contienen pues estos componentes y el resultado de la oxidación pues son sabores y olores ya indeseables y generalmente uno lo conoce como ese producto ya está rancio, ¿ya? Y entonces, ¿qué pasó? Se oxidó, ¿ya? Lo rancio entonces es ese proceso químico, ¿ya? En donde pues la manzana, que el durazno, en fin, los productos que nosotros vamos a estar trabajando en nuestra agroindustria ya se nos oxidan y entonces de ahí que ya vienen otros procesos, ya acaso se hace referencia a la deshidratación, ya, pero hay otros procesos que vamos a ver el día de hoy, unos dos o tres, y en las siguientes clases pues vamos a profundizar. Pero entonces la oxidación, ya resumiendo, entonces es ese proceso bioquímico mediante el cual entonces nuestros alimentos
ya se toman ese color oscuro, ya, y que generalmente usted consume una manzana, le da un mordisco, lo deja ahí unas cuantas horas y luego usted va a ver y se pardeó, un color pardo. Entonces lo que pasó es que se oxidó, ya, es ese proceso entonces por medio del cual entonces los alimentos se ponen rancios y es ese proceso químico. Oxidación, muy bien, veamos la hidrosolubilidad. Solubilidad en el agua o en líquidos acuosos. Entonces, cuando algo es soluble, ya, cuando usted lo mezcla y no hay problema, no se separa, se mezcla bien. Ya, como cuando usted al aceite le echa agua, entonces ahí no hay solubilidad, ahí hay repelencia. Ya, entonces, generalmente en agroindustria hablamos entonces del hidrosoluble, es hidrosoluble o no, es decir, que tiene solubilidad en agua o en algunos otros líquidos, y que pues acá se habla de que se caracterizan porque se disuelven en aceite algunos, o lo que pueden pasarse al agua de lavado, de la cocción, de los alimentos. Ok, entonces ya llevamos cocción, oxidación y la hidrosolubilidad. Pasamos a la temperatura. Temperatura de cocción, obviamente, ¿verdad? Si estamos hablando ahí de agroindustria, de procesos de alimentos, ya entonces elevar la temperatura de los alimentos para cocinarlos no solo permite eliminar microorganismos, vean ustedes, ya que pudieran haberse desarrollado en el proceso luego de la cosecha, sino que también cambia el sabor, la textura, aroma. En promedio, vean ustedes, 65 grados centígrados es lo que deberíamos tener como mínimo para eliminar la mayoría de bacterias. Entonces, por eso no hace mal, se dice, ¿no? Porque obviamente en ese proceso en que usted coloca el alimento ya en ese traste, en ese equipo especial con esa temperatura, ya como mínimo 65 grados, entonces la mayoría de bacterias que van por ahí adheridas se mueren. Ok, muy bien. Cocción, oxidación, hidrosolubilidad y temperatura. Nos pasamos entonces al pH. ¿Qué es el pH? ¿Recuerdan a esos cursos de bioquímica y demás? Es el potencial de hidrógeno, el pH. Para lograr que el cuerpo funcione de manera correcta, tenemos que mantener un pH ligeramente alcalino que oscila entre 7,35 y 7,45. pH neutro, en otras palabras. Entonces, quiere decir de que cuando hablamos de alimentos, lo ideal es que tengan pH neutro, porque nuestro organismo, entonces, vean ustedes, funciona en ese pH ligeramente alcalino. 7 es el pH neutro, entonces es ligeramente alcalino. Desde este enfoque, entonces, un elemento importante es que todo alimento cocinado acidifica el organismo por la cocción, elimina el oxígeno y lo transforma en ácido. Eso es algo importante en alimentos, en ingeniería de alimentos. Que la cocción, entonces, acidifica. Mucho ojo entonces, ¿ya? Entonces tendríamos que estar utilizando algunos aditivos, ¿ya? Para poder neutralizar, porque la mayoría entonces de procesos de cocción acidifican. Y les traje esto, lo encontré por ahí, dice, todas las enfermedades son ácidas y donde hay oxígeno y alcalinidad no pueden existir enfermedades. Entonces, por eso es que una vez se enferma, consume mucho producto ácido y entonces te enferma uno, pues, o de gastritis, o qué sé yo, algunos otros procesos. Por eso es que el bicarbonato, que un Alka-Seltzer, no sé, eso entonces es alcalino, entonces neutraliza en cierta medida el pH en nuestro organismo. Entonces, mucho ojo por acá, ¿ya?
Entonces la mayoría de alimentos cocinados pueden acidificar. Listos. pH, el escaldado. ¿Qué es el escaldado? El escaldado es el tratamiento térmico que se utiliza previo al secado, congelado, fritura o pelado de las verduras y algunas frutas. ¿Ya? Y esto se logra generalmente y se comprende temperaturas entre 70 y 100 grados centígrados y tiempos entre 1 y 10 minutos. Esta es una práctica en el área rural, el escaldado, como el precocido, en otras palabras. Ya, es escaldado, porque no es cocer ya, el proceso como tal de cocimiento, sino un precocido. Y el término es escaldado. Es decir, colocar en un minuto, por un minuto aproximadamente ahí un cierto producto antes de ser secado, congelado, la fritura, ¿ya? Y esto, pues, gracias ahí a Mafart en el 2017, ¿verdad? Mafar 94 y Xiao en el 2017. Y acá pues les traje yo ejemplos de valores para escaldado. Vean el espárrago de 2 a 4 minutos, ya en 100 grados centígrados, que a 100 grados centígrados entonces es el punto de ebullición del hervido, ¿ya? Entonces el escaldado está entre 70 y 100. Espárrago, entonces, de 2 a 4 minutos, el maíz y brócoli 2 minutos, espinaca 1.5 minutos y las judías 1.5 minutos. Es solo introducir el producto cierto tiempo y sacarlo. Y entonces ya cumplimos nosotros con ese método o ese proceso, ¿ya? Que se le denomina escaldado. Entonces ahí depende ya de su industria, qué es lo que usted está trabajando. Ya no aplica para todos los productos entonces, pero ahí está el método para que ustedes lo puedan ir considerando. Pasamos ahora entonces a la deshidratación. Este creo que es un método que la mayoría seguro ya hemos escuchado y hasta ya hemos consumido, que higo, que naranja, que manzana, ya deshidratada y que ya hay muchos emprendimientos. Ya están en la etapa de prototipo, a veces hasta se ven en algunos supermercados que hacen alguna alianza y entonces dice, bueno, coloco un mi stand para validar, ¿ya? Entonces son los famosos prototipos. Entonces se trata de un proceso en el cual se logra eliminar prácticamente la totalidad de agua de un alimento mediante el calor. Y entonces aquí que hay ya tecnología, equipo, ¿ya? De acuerdo al tamaño del volumen, libras, kilos, que usted quiera deshidratar, ¿ya? Y que hay métodos también, tecnología apropiada, secadores solares y hasta equipo industrial, ¿verdad? Que usted puede utilizar para ese deshidratado. Así que, ¿qué logramos con el deshidratado? Pues mayor vida en anaquel, es decir, mayor vida de ese producto en el almacén antes de venderlo o inclusive ya en la tienda, en el supermercado, entonces podemos tener una ventaja por ahí, ya deshidratar el producto porque a veces hay mucho volumen y entonces necesitamos a veces tener el producto por más tiempo. Muy bien, entonces ahora vamos a hablar ahí de unos métodos de proceso de transformación en Guatemala y en toda Latinoamérica. Entonces, el envasado, empecemos por acá por el envasado, que es un método para conservar alimentos. Consiste en calentarlos a una temperatura que destruya los posibles microorganismos presentes y sellarlos en frascos. Y hablábamos ahí de 65 grados, de 70, 100, ¿ya? Y entonces va a depender de qué proceso usted tenga, pero el envasado entonces es que usted. Es la manzana, es qué producto tiene usted de temporada,
y no quiere entonces que esa manzana o melocotón, durazno, venderlos en agosto porque ahí es donde la mayoría produce y el precio está muy bajo. Dice, no, yo voy a envasar porque me va a dar chance de un cierto tiempo para poderlo sacar al mercado, venderlo despacio, ¿ya? Y aquí es en donde, pues ustedes ya ven, nosotros los chapines somos muy creativos y demás, ¿ya? Yendo a Guatemala por Tecpan ya se ve mucho este tipo de productos, ¿ya? Mucho cuidado también, como les decía, no es nada más de agarrar un producto, envasarlo y al mercado. Mucho ojo, porque si no tuvimos cuidado con el tratamiento ya térmico, es posible que vayan por ahí algunas bacterias, algunos bichos, y se nos enferme la gente. Entonces, mucho cuidado con esto. Y todo el proceso que yo les decía, ¿verdad? Estos son productos más locales, pero ya cuando usted quiere incursionar en supermercados y demás, entonces ya lo que les decía, el código de barras, y eso significa que usted va a tener que hacer todos los estudios técnicos, ya bromatológicos, proteínas y demás, y todos los registros, el registro sanitario, que eso significa que usted ya tiene que tener una persona con su tarjeta de salud, ya, que no tiene que estar enferma, la tarjeta de pulmones, el instrumento ambiental, etcétera, etcétera. Ok, pero entonces el envasado es un método que en el área rural, en agroindustria rural, ya hablando de productos agrícolas, podemos utilizar. La conserva es el siguiente método, ya, para almacenar durante más tiempo la disponibilidad de algunas verduras, ya. Y entonces, creo que acá hay procesos que obviamente hay que agotar. El día de hoy, pues no vamos a profundizar porque tenemos un par de clases más en donde vamos a hablar de alguno de estos métodos, profundizar. Pero el día de hoy lo que queremos es dejar en su mente que hay métodos, que hay procesos, ya, como la conserva. Entonces, creo que de acuerdo al área en donde usted se ubique, ya usted podrá decir, ah, bueno, envasado, conserva, ya el siguiente que vamos a ver es el empacado, que algunos dicen, bueno, yo no quiero meterme ahí a tema de cocimiento porque allá son otros procesos, y entonces yo lo que quiero es por lo menos el empacado, ya que el empacado incluye las actividades de diseñar y producir el recipiente o la envoltura para el producto. Ya, entonces ahí ya es un producto en fresco que usted definitivamente quiere darle un valor agregado, ¿ya? Y el cliente lo paga, ¿ya? Porque contaba yo en una clase de que ahorita por el tema de bloqueos, un vendedor de papa de Chiantla, de la meseta, él dice, bueno, yo por el bloqueo ya no pude llegar a mi destino, y entonces él estaba vendiendo la papa, pero la papa era con tierra. Y barata, obviamente la papa llegó a 10 quetzales, por ejemplo, y él lo estaba dando a 3. Y entonces, venta loca, ¿ya? Pero la papa no tenía empaque, ¿ya? No estaba enredecida, no estaba lavada y mucho menos con algún empaque, ¿verdad? Entonces, como ustedes pueden ver, entonces el empaque da un valor. Y obviamente aquí ya tiene que ver la capacidad de pago, ¿ya? Entonces, no todos los clientes tienen esa capacidad de pagar ya ese empaque. Y hay algunos otros que sí, ya lo piden. En una oportunidad trabajamos hongo ostra y pues en un momento dado se cosechó, se lavó y se llevaba en canastas o en algunos otros recipientes. Pero, ¿no? ¿Y qué pasaría si nos lo trae en bandeja, embandejado? Ah, bueno, entonces una bandejita y ahí con un nylon especial, ya que, pues en ese entonces, bueno, yo les estoy hablando del 2008, más o menos esa experiencia, pero ya existía esa tecnología, ya bandejas y un nylon especial para poder colocar el hongo ostra, entonces el mismo mercado.
ya dio esa pauta, ¿no? No lo queremos así a granel, pues, ya por cuestiones de bioseguridad, higiene, etcétera, etcétera. Y entonces el empaque nos puede ayudar en ese sentido, ¿ya? Entonces, creo que su cliente, su mercado es el que va a ir dando las pautas, ¿ya? De cómo es que lo quiere. Porque cuando ya hablamos de este tipo de empaque, pues la gente ya está acostumbrada. Ay, ¿dónde está la etiqueta? ¿Ya? ¿Qué marca es? ¿De dónde viene? ¿Quién lo produjo? ¿Dónde están las características físico-químicas, bromatológicas y demás? Proteínas, grasas, ya que son todos esos exámenes de laboratorio que tendría que hacerse para el registro sanitario, ¿ya? Ok, pero creo que esta es la actividad más fácil, diría yo, pero que requiere cierto capital, cierto conocimiento, ¿ya? Y la deshidratación, que ya lo comentamos anteriormente, pero acá se los traemos para que veamos que ya hay industria ya a alto nivel y que también hay agroindustria local trabajando este tema. Entonces hay muchas mujeres ya trabajando el tema de deshidratación, que yo ya he visto mujeres con pequeños emprendimientos y muy buen sabor. Ya hay, inclusive ahorita ya hay unas bolsas biodegradables con cierre fácil, pero hay que ir viendo el costo también, ¿ya? Porque es tecnología y obviamente tiene un costo. Entonces, por ahí creo que hay que ir analizando esa parte, dependiendo del nicho donde usted esté vendiendo, y si no, entonces sí hay que, pues aparte de deshidratar, que es ese proceso, ¿ya? Mediante el cual usted le quita el agua a todas las frutas, ¿ya? Y algunos pues ya están trabajando hasta algunas verduras, pero más se ha visto en fruta, ¿verdad? Fruta deshidratada. Y luego entonces, aparte del deshidratado, entonces el empaque ya combinan. Hay una combinación entonces de estos dos aspectos. Muy bien. Así que cerramos el día de hoy, pues que para mejorar la calidad entonces podemos tener aditivos. Y cuando hablamos de aditivos, entonces los primeros son los antioxidantes, que los antioxidantes no son más que sustancias naturales o fabricadas por el hombre. Las naturales, pues aquí les traigo yo esta lámina en donde hay alimentos muy antioxidantes, que por sí traen esa característica. El tomate, los pimientos, el brócoli, la mora, zanahorias, uvas, arándano, está de moda mucho el arándano, el aguacate, el mango, ¿ya? Entonces, hay entonces antioxidantes naturales y ya también los sintéticos, ¿ya? Y los antioxidantes se encuentran entonces en muchos alimentos, frutas, verduras, también se encuentran disponibles como suplementos dietéticos, ¿ya? Entonces, aparte de los procesos que ya comentamos, entonces, si usted no quiere que se oxide su producto, entonces hay que adicionar antioxidantes. Es decir, que para que su producto tenga más vida en anaquel, en almacén, en la tienda, entonces antioxidantes. Ya hablábamos de que es la oxidación, ¿ya? En donde el alimento, la fruta, se oscurece. Y creo que por acá traigo una imagen cabalmente, ¿ya? Los agentes contra el oscurecimiento, la oxidación. Y les hablaba yo entonces de la famosa manzana, que usted consume algo de la manzana y al día siguiente o a cierto tiempo, y usted ya va a ver un pardeamiento, y es por la actividad enzimática. Ya todos los productos, así como nosotros también, tenemos enzimas, y entonces se desdoblan las enzimas, y por eso es entonces de que
se da esto, ¿verdad? Alguna vez te has comido la mitad de una manzana y al día siguiente la mitad restante se ha oscurecido. Y este fenómeno se conoce como oscurecimiento enzimático. ¿Ya? Y en el caso de frutas y hortalizas son tres los compuestos involucrados. La enzima polifenoloxidasa, los compuestos fenólicos y el oxígeno. ¿Ya? Entonces esos son los tres componentes ya químicos que entran en concurso y por eso es que se da. Entonces hay productos entonces que ya están en el mercado que le ayudan a usted a que no se dé esa actividad enzimática o ese oscurecimiento. Y finalmente los agentes afirmantes, ¿ya? O endurecedores. Y esos agentes reafirmantes fortalecen la estructura de los alimentos para mantenerlos firmes, crujientes. ¿Ya? Por ejemplo, el cloruro de calcio, E509, ya es un agente reafirmante utilizado en las frutas enlatadas para ayudar a mantener su forma y textura. ¿Ya? Pues lo ideal es la frescura, ¿ya? Pero cuando no se tiene acceso, ¿ya? Entonces está la agroindustria, la industria como tal, y es la que entonces permite que nosotros ya encontremos en el mercado ya producto envasado, enlatado, ya, y que o empaquetado, empacado, y nosotros poder accesar. Listos, muy bien, así que en la próxima clase pues vamos a abordar un par de métodos ahí. Entonces pues pasamos a las preguntas de estudio. Así que en la 14.1 es la actividad que permite aumentar el valor agregado de la producción de las economías campesinas a través de la ejecución de tareas de poscosecha. La 14.2 es un método que se utiliza para almacenar por más tiempo algunas verduras. 14.3, que es envasado. 14.4, defina deshidratación. Y la 14.5 es una característica o servicio extra que se le da a un producto o servicio con el fin de darle un mayor valor comercial. Muy bien, así que esas son pues las preguntas de estudio. Tomen nota, por favor, ya les hacía referencia que cerramos prácticamente la segunda semana de cuatro en esta recta final, así que les invitamos a que de una vez ustedes vayan ahí respondiendo, en la semana traten de responderlas. Mucho ojo también, ya ustedes tienen seguramente o les va a hacer llegar pronto el laboratorio número 2, en donde también tienen que hacer una lectura y responder ahí unas preguntas. Sin embargo, pues creo que el día de hoy, pues por ahí nos quedamos, agradeciéndoles ahí el favor de su atención. Tomen nota entonces de las preguntas y pues desearles muchos éxitos, muchas bendiciones, que disfruten y cierren su fin de semana académico. Desearles una semana laboral bendecida y exitosa, y la otra semana pues nos vemos. Así que muchas gracias por su atención. Nos despedimos.